estrena esta noche a las 9:30 una emocionante historia estelarizada por África Zavala, que está aquí con nosotros, Eric Chapa, Giuseppe Gamba, bienvenidos. ¡Muchachos! De la venganza y el amor que viviremos en esta serie que se llama Atrapada. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo va esta serie? ¿Cómo se han sentido? ¿Están emocionados? Muy. Pues creo que estamos muy emocionados. No, no muy se los nota, No, sí, yo la verdad nunca había hecho algo como esto. Es una producción de mucha calidad. Los actores son maravillosos. Y yo creo que a la gente la historia le va a atrapar. De verdad estoy muy emocionada. Es algo que necesita la tele y que estamos a la altura de muchas cosas. ¿Algo diferente? Sí. ¿Vamos a ver algo diferente? Sí, algo diferente, muy padre, muy bien hecho. Tengo entendido que es una coproducción con Sony. Cuéntenme de eso. Son escenarios naturales espectaculares en el Estado de México. Bueno, todas las locaciones fueron, o sea, no, en ningún momento grabamos en Foro. Entonces eso también nos dio la oportunidad de tener unas tomas espectaculares. La verdad es que hay unas escenas impactantes de primer nivel. La verdad es una serie que estamos todos seguros que le va a ir de maravilla porque está hecha con mucho cariño y mucha profesión. Y le da realidad finalmente a la historia también, claro. ¿No? El no estar metido en un foro de televisión, eso te acerca mucho más a la realidad de la historia. Claro. Sí, claro. También como actor es padrísimo poderte recargar en la pared, ¿no? Y cerrar la puerta duro y que no se mueva todo. Claro, es cierto. Claro, pues, es cierto. Porque te sientes cómodo y eso te ayuda a entrar como pues en una realismo. En una ficción. Y estábamos todos juntos en la misma casa porque en la historia todos vivimos en la misma casa, entonces todo el tiempo estás ahí y el ambiente de familia pues se siente y es muy fácil nada más entrar. Y más real que la venganza, bueno, no existe, ¿estás de acuerdo? Porque habla de venganza. África, qué bárbara, te vas a vengar pero gachísimo, ¿verdad? De todo lo que te hicieron en la infancia, ¿o no? Pues lo voy a intentar, pero no me sale tan bien. Algo que me hace que sí, ¿eh? Pero no me sale tan bien. Pero a mí me da mucha paz, ¿sabes qué? Que consideren a los actores eso y que no solamente los estereotipen en un lugar. En tu caso, por ejemplo, que siempre era la bonita, la que tiene que ser la clásica protagonista. Sigue y que te den este chance de ahora de tener un personaje con mucha garra, con mucho riñón, claro, mucho más interesante. Es una oportunidad que yo estaba buscando desde hace mucho. Cuando hice el casting de Atrapada y estaba haciendo otros castings también, dije, yo quiero ese personaje porque tiene todo, es un reto maravilloso y me van a ver como nunca me han visto. Oye, ¿y en qué está Atrapada? ¿En qué está atrapada? Mira. En el rencor, en el pasado. No, sí, está atrapada. Le matan a sus papás, pero sí, me meto en un gran problema porque soy una ladrona y le robo a un vendedor de armas y me cacha. No, bueno, entonces, es que a él no le tenías que robar. Sí, justamente ahí la regué y entonces cuando me cacha amenaza con matar a mis hermanos y yo, para que no los maten, le digo que trabajo con la familia que odia y los destruyo. Me infiltro con esa familia, que son los Vargas, y los voy a destruir para salvar a mis hermanos. Pero cuando me voy con esta familia, bueno, pues resulta que me enamoro y empiezan los problemas. ¿Y el amor es más fuerte que la venganza o no? Ya veremos, voy a pasar por muchas cosas. Pobre Mariana, porque sí son demasiados sentimientos los que maneja, hay muchas cosas que quisiera hacer, pero la vida la atrapa y se vuelve loca. Y no solo es venganza, sino también lo que uno está dispuesto a hacer por la familia y por la sangre, ¿no? Entonces esa mezcla la verdad es que es muy interesante, porque igual, por ejemplo, lo que nos enamoramos, pero también eso desata un tremendo lío familiar y bueno, o sea, pasan mil cosas, pero véanla, ¿para qué les seguimos? ¿Han estado en una situación así donde el sentimiento sea, me quiero vengar por alguna situación en la vida real? Yo, la neta, sí. Sí, oye, los humanos. Claro. Sí, y lo pienso, ¿sabes? Y desarrollo cosas así. ¿Pero qué te hicieron que tenías ganas de vengar? Pero sí lo haces, o sea, lo puedes pensar y todo, pero ejecutas. No lo hago, pero si lo hiciera, estaría bueno. Pero no. Ahora sí que me empinó. Dilo tú. ¿Existe la venganza dulce? ¿Cuál es la venganza dulce? No, digo, ¿existe? No hay venganza dulce. ¿Sí? Hay venganzas maravillosas. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que te vas a encontrar a tu ex y te quieres vengar y te pones espectacular? Es una manera de vengarte, ¿o no?
Sí, claro, sí. Si lo dices tú, sí. Ay, sí. Oye, es diferente que te encuentren pants con la lagaña a que te encuentre espectacular como estás ahora. Pero a ver, ustedes dos nunca se van a ver mal, por favor. Ay, es que ahorita no va a seguir, es cierto. Tú te quedas, ¿ok? ¿Tú cómo te has vengado, por ejemplo, Eric? No, yo no. A mí me gusta perdonar. Ah, ya. Sí, no, en serio, en serio. Es una muy buena cualidad que tengo. Creo en el perdón. No, no me gusta vivir con esas cosas. Qué bonito. ¿Nunca te has vengado jamás? No. Ay, y sí perdonas de corazón, Eric. De verdad, de verdad. Y me siento bien con eso porque yo soy una persona que me cuesta mucho vivir con esas cosas. Entonces prefiero perdonar y para adelante. Porque muchos perdonamos, pero no olvidamos. Ay. Exacto. Sí, la neta, sí. Yo sí te perdono, pero no se me olvida. Es que, si no olvidas, no perdonas. Pues sí. ¿No? Oigan, pues va a estar buenaza porque hay intriga, hay amor, hay un tema ahí que ya empezaremos a conocer, donde seguramente algo hace que haya un clic que dices, no, es que si yo fuera la protagonista también haría esto y también me vengaría y, ¿no? Porque hay una complicidad contigo. Entonces, bueno, empieza hoy a las 9:30 de la noche. ¿Es la primera serie que haces? Sí. Padrísimo. Inviten a la gente, por favor. Pues hoy no se pueden perder Atrapada a las 9:30. Hablen. Imagen Televisión. Imagen 3.1, una historia que de verdad les va a sorprender. Y vamos a ver a África Zavala como nunca la habíamos visto. ¡Ay, ay, ay! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.